Ya has podido ver que a finales del año pasado y principios de este, eh, estoy montando, te estoy contando todo tipo de servicios que puedes montar en la Raspberry. Para que llenes la Raspberry eh, de todo tipo de contenedores de una manera sencilla. Ya que eh, has podido aprovechar el tutorial sobre Docker, pues saquémoslo partido. Hay servicios que son más complicados de montar, pero con Docker es realmente sencillo. Y el objetivo es eso, eh, llenar tu, tu Raspberry de contenedores y servicios que te hagan la vida mucho más sencilla o mucho más práctica. Igual que llenas un bocadillo de calamares, pues tu Raspberry lo vas a llenar de contenedores. Pero ¿y cómo alcanzar a cada uno de estos servicios que tienes en tu Raspberry? Bueno, desde tu red local lo tienes muy sencillo, porque simplemente es apuntar a la IP de tu Raspberry y seleccionar el puerto donde esté. Pero ¿y desde fuera? Desde fuera también te he contado algún, que otra, alguna que otra solución, como puede ser... Eh, WireGuard, esta VPN, o directamente con OpenVPN, cualquiera de estas opciones sería posible. Pero esto te permite o te da acceso a utilizarlo como si fuera una red local. Pero y si quieres darle acceso a alguien más, y si quieres que alguien utilice alguno de estos servicios. Desde luego, darle acceso a tu red local o a tu eh, VPN no es la solución más adecuada. La solución está o pasa por montar un proxy inverso. Pero te voy a contar un proxy inverso, o te voy a hablar en este episodio del podcast sobre un proxy inverso muy particular. Es un proxy inverso especialmente pensado para contenedores. Te voy a hablar sobre traffic. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 142, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, en la Raspberry, con Traffic, con un Proxy Inverso o con lo que quieras, seguro que lo vas a encontrar aquí. ¿En qué ando metido? Como todos los jueves te voy a contar un poco en qué ando metido para que sepas pues un poco lo que vas a encontrar en las próximas semanas. Respecto al tema de artículos, como bien sabes estoy plenamente, o tú también deberías de estar, plenamente inmerso en BIM, en este editor para el terminal. Y en este segundo capítulo del tutorial te voy a hablar sobre cómo moverte en BIM, cómo moverte pues, en los diferentes espacios de trabajo. Creo que es un capítulo bastante interesante y que va a sentar los cimientos para próximos eh, capítulos. Y luego, respecto eh, al tema, a, al otro artículo que tengo preparado, es sobre DDC Útil, que es una aplicación que te permite se, gestionar el tema de las pantallas externas. Esto verás que va a tener un poco más de juego porque mi idea es. O mi idea, vaya básicamente, lo que estoy haciendo es una aplicación que va a permitirte gestionar las pantallas externas directamente desde el escritorio. No tengas que recurrir a, vaya, a utilizar el menú de la pantalla. Este es el objetivo, pero ya te lo contaré más adelante para que veas exactamente qué, por dónde ando. Respecto al tema de las aplicaciones, bueno, pues tampoco me quiero extender mucho en esto porque sigo trabajando tanto en el indicador. Eh, Pomodoro Indicator, como en la aplicación de primeros pasos. Como no te voy a aportar nada más, pues no te voy a contar nada más. Esto es un poco en qué ando metido para que sepas qué es lo que encontrarás en las próximas semanas. Y no me quiero enrollar más, así que vamos directamente al turrón. ¿Qué es eso de traffic? Bueno, traffic no es más que un enrutador. Un enrutador entre lo que tú le pides a tu Raspberry y lo que tu Raspberry te devuelve. Uf, realmente esto parece un poco complicado, pero no lo es. Vaya al final esto funciona exactamente igual que un proxy inverso, vaya es un proxy inverso, que lo que hace es funcionar digamos que por ejemplo tú tienes eh, ahora mismo cuatro servicios como pueden ser cfile, mkdocs, n8n y grafana, esos cuatro servicios los tienes instalados en tu raspberry, muy bien cada uno de esos servicios trabaja en un puerto eh, pongamos que son el 8000, el 3000, el 5000 y el 4000, por decirte cuatro números al azar, vale, Cómo accedes a esos servicios, cómo accedes a la página web de cada uno de los servicios, pues simplemente te diriges a la, a la IP de, de tu Raspberry 192.168.148.8000 8000 o 3000 y ya estás viendo Grafana sin ningún problema, vale. Pero y desde fuera, cómo lo hago desde la calle? Bueno, desde la calle puedes utilizar, en el caso de que tengas una IP dinámica, puedes utilizar un servicio como puede ser DNS, vale. DACDNS. ¿Y qué hago? ¿Abre el puerto 8000 o el puerto 3000 para llegar a Grafana? ¿Y para los otros cuatro servicios? ¿Y cuando hayas montado 10 servicios, qué haces? ¿Abrir 10 puertos? ¿Cuántos más puertos tengas abiertos? Pues peor. Peor porque más posibilidades hay de que alguien utilice ese puerto abierto para acceder a tu equipo. Con lo cual, lo mejor es tener un par de puertos abiertos, nada más. O uno, los que tú consideres. Eh, en este sentido, pues utilizas un proxy inverso, un proxy inverso que dirija o redirija el tráfico que entra a tu router hacia el servicio adecuado. Y en este caso, eh, el proxy inverso que voy a utilizar es Traffic. Así, por ejemplo, cuando llega una llamada a tu router, eh, Traffic mira hacia dónde quieres llegar y te lleva a él. ¿Y cómo sabe Traffic hacia dónde quieres llevar? Bueno, esto lo puedes hacer de una manera sencilla. Pongamos que la dirección que tienes tú de DuckDNS, que es el servicio que utilizo yo para el tema de la IP dinámica, pero podría ser cualquier otro, incluso una IP fija, eh, sea servicio. Servicio no me gusta. Sea, por ejemplo, atareado org, ¿Vale? Así lo, lo tienes de, de una manera muy sencilla. Vale. ¿Cómo podría llegar, por ejemplo, a C file? Bueno, pues. Una opción sería poner cfile.atareo.duckdns.org. Otra opción, que también sería completamente válida, sería hacer atareado.duckdns.org barra cfile. Lo mismo para, cualquier otro de los, para cualquiera de los otros servicios, tanto para Grafana, como para MKDocs, como para N8N. Cualquiera de esos servicios funcionaría, funcionaría de la misma manera. Simplemente o lo precedes, precedes a atareado.duckdns.org, o lo o lo pospones o lo pones después. Pospones, yo creo que está mal dicho. Bueno, sea como fuere. Estas son las dos opciones. De manera que ya lo tienes muy fácil. Haces una llamada desde el exterior a cfileatareo.ductns.org. Eh, Cuando le llega esto a tu router, tu router lo dirige a la Raspberry. Y en la Raspberry tienes el contenedor de traffic, traffic B, que es cfile.atareado.tal eh, tal. tal, tal y lo va a dirigir exactamente al servicio de c -file. Es así de sencillo. ¿Qué ventajas tiene DAG DNS, perdona, qué ventajas tiene Traffic respecto a otro tipo de soluciones? Bueno, eh, respecto a los proxies inversos eh, tradicionales, la, la cuestión es que tú en el proxy inverso tradicional tienes que definir en el archivo de configuración exactamente todos los servicios que vas a utilizar o hacia dónde vas a dirigir. Esto... Eh, no es necesario hacerlo con Traffic. Con Traffic eh, se utiliza un servicio de autodescubrimiento. De manera que eres tú el que en cada uno de los servicios que levantas, en cada uno de los Docker que levantas, indicas la ruta que eh, va a seguir. Y Traffic interpreta esto y directamente lo hace. Así de sencillo. Te voy a decir una, un pequeño detalle. Y es que. Tal y como te lo he comentado yo, y si has llegado hasta aquí, más o menos a lo mejor eh, con lo que te he contado, has podido comprender un poco de qué va el asunto, más que nada porque esto de explicarlo no es tan sencillo, pero te tengo que advertir que Traffic inicialmente no es sencillo de configurar, o por lo menos a mí no me ha resultado sencillo. Por eso, en las notas del podcast te voy a dejar todos los archivos de configuración que he utilizado yo para hacerlo, porque probablemente siguiendo mis pasos te resulte más fácil. A mí ya te digo que no ha sido tan intuitivo como esperaba. Una vez lo he comprendido, una vez entendido exactamente cómo funciona, la verdad es que es realmente sencillo. Eh, porque únicamente vas a levantar los contenedores eh, indicando lo que necesitas. Así, cuando despliegas un nuevo servicio, Traffic se encarga de detectarlo directamente y lo enruta. Y igualmente, cuando das de baja un servicio, eh, Traffic de nuevo se encarga de eh, desenrutarlo con lo cual no tienes ni que modificar ningún archivo de configuración ni tienes que hacer nada. Simplemente en el docker compose del servicio que vas a levantar es donde defines exactamente todos los parámetros que necesitas. Al final o al fin y al cabo, Traffic también es un contenedor y desde fuera, desde fuera de tu Raspberry solamente vas a ver un contenedor, ese contenedor. Un contenedor que tienes puesto tres puertos, el puerto 80, el puerto 443 y el puerto 8080. El puerto 80 y el 443, vale, vaya, el puerto 80 está redirigido al 443, pero lo necesitas para el tema de Less Encrypt, porque evidentemente eh, es necesario que tengas Less para que las eh, comunicaciones estén cifradas y no tengas problemas. Eh, yo actualmente lo que tengo es expuestos el 80 y el 443 en el modem, en el router modem, de manera que el resto de puertos los tengo cerrados. Bueno no te bueno te estoy engañando un poco porque también tengo abierto el puerto correspondiente a la VPN o sea tengo dos posibilidades o bien entro a través del puerto 443 para acceder a alguno de los servicios o bien eh, utilizo el puerto 8080 eh, perdona el puerto del VPN para acceder al VPN y por qué quiero acceder al VPN? Pues muy sencillo, porque el puerto 8080 del traffic no lo tengo expuesto. No lo tengo expuesto porque solamente voy a hacer la gestión por dentro de la red, ya sea en la red local o en el VPN, en cualquiera de las dos soluciones. Pero es la manera de poder acceder a traffic, a la portal de traffic para ver la situación de cómo está, etcétera, etcétera. Y ahora con esto eh, Tienes dos archivos de configuración para traffic. Uno de los dos archivos de configuración eh, es el que define todo lo correspondiente a DAC DNS, en principio el servicio que estoy utilizando. Y el otro servicio es simplemente el, lo que es el contenedor en sí, vaya, es el archivo YAML. Porque ya te digo que se definen a través de Docker Compose. Y luego, a partir de aquí, ¿cómo defines cada uno de los nuevos servicios? Pues igualmente lo defines a través de un Docker Compose. Así de sencillo. No, no tiene nada más. Eh, simplemente, por ejemplo, eh, para Grafana, que por cierto, eh, he creado un contenedor específico para la Raspberry para que no lo tengas que instalar a mano, sino que directamente desde te descargas el contenedor, eh, lo levantas y ya tienes Grafana funcionando en tu equipo. Bueno, eh, decirte que lo tienes disponible evidentemente en Docker Hub. Y esto te lo cuento más que nada porque es un paso intermedio de lo que vendrá más adelante eh, con todo esto del IoT y con eh, la relación con otras Raspberries y. Bueno, un poquito para que vayas viendo hacia dónde van los pasos. Ya me he despistado, ¿eh? Bueno, a lo que iba. Con el tema este de Grafana, una vez eh, tienes tu imagen de Grafana en tu equipo o, o no la tienes, simplemente lo defines en Docker Compose, lo defines exactamente igual, defines los puertos que vas a exponer, por ejemplo el 3000-3000, defines si vas a utilizar algún volumen y defines la red que corresponde a la red de tráfico, ¿vale? Y aparte de eso, tienes que definir una serie de etiquetas. Una serie de etiquetas donde de indicas la. Por ejemplo, vas a indicar el, el nombre de la ruta desde la cual vas a acceder desde fuera. Por ejemplo, si utilizaras grafana, sería grafana.atareao.dacdns.org. Eso si sí lo precedes. Si lo pones al final, pues sería justo al revés. Sería grafana, eh, perdona, barra grafana. Y de esta manera lo tendrías hecho y no tendrías que modificar la configuración de traffic, sino que modificas la configuración de cada uno de los servicios que vas a levantar. ¿Qué has dejado de utilizar Grafana porque ya no lo necesitas? Simplemente pues eh, haces un Docker compose down y se acabó. Ya has terminado. Ya no tienes que hacer nada más. No tienes que modificar de nuevo el archivo de configuración de traffic ni tienes que hacer nada más. Con lo cual, como ves, es relativamente sencillo levantar varios servicios y controlarlos todos desde el exterior es tan sencillo como lo que te, como lo que te he comentado hasta el momento. Es una opción, una posibilidad que debes de tener ahí en cuenta, porque eh, conforme te estoy contando, la indicación o lo que quiero hacer es levantar más contenedores. Más contenedores para, por un lado, controlar otras Raspberries y, por otro lado, montar nuevos servicios. Nuevos servicios que van a ir destinados, por un lado, a que seas el dueño de tus servicios, que seas el propietario de tus servicios, si no dependas de un tercero, y por otro lado, para el tema este de la automatización, para el tema de poder controlar diferentes dispositivos que tengas en tu casa o para lo que tú quieras, vaya, para lo que tú consideres. Pero como ves, Traffic es una solución muy sencilla, muy cómoda de implementar siguiendo por lo menos las instrucciones que te voy a dejar en las notas del podcast. Y que te va a resolver de una manera bastante sencilla e intuitiva el problema de acceder a cada uno de los servicios que tengas montados en tu Raspberry desde el exterior. Como te digo, es importante distinguir eh, para qué vas a utilizar cada cosa. Quiero decir, si al final no vas a utilizar ningún servicio desde el exterior, no te calientes la cabeza, no vale la pena. No vale la pena ni que montes traffic ni nada. Simplemente levanta un contenedor. Un contenedor, perdona, levanta un contenedor, disculpa. Levanta un servicio de VPN. Crea tu propia red virtual y accede siempre a todos los servicios que tengas en tu red local a través de tu red virtual, de tu VPN. Con esto ya lo tienes solucionado. ¿Cuántos puertos vas a exponer? Un único puerto. Ya está, problema resuelto. Ahora bien... Si lo que quieres es compartir archivos con otras personas, si lo que quieres es compartir eh, música con otras personas, por ejemplo, si lo que quieres es compartir fotografía con otras personas, pues evidentemente eh, esos servicios tienes que exponerlos al exterior para que los puedan consumir otras personas que no estén en tu red local, porque otra posibilidad, como te he indicado anteriormente, es que les des acceso a tu red local. Pero bueno, eh, yo no lo termino de ver. Prefiero dar acceso a un determinado servicio que dar acceso a mi red local. Así, para lo que quieras exponer al exterior, utilizas Traffic o cualquier otro proxy inverso que tú consideres y para lo que quieras mantener a buen recaudo, utiliza una VPN. Son las dos opciones, sencillo, fácil, cómodo y práctico. Respecto al tema de las VPNs, bueno, eh, yo por ahora sigo utilizando WireGuard por las... Por lo que te he ido comentando hasta el momento, porque me está funcionando muy bien y va bastante más rápido que UPNVPN, pero siempre atendiendo al tema de que se trata de un sistema que, pues que todavía no está. no es estable, con lo cual te puedes llevar alguna sorpresa. Pero salvo eso, funciona perfectamente. En fin, espero que te haya parecido interesante todo esto de Traffic y que si acaso lo pruebes. Y si lo pruebas, me dejes tu opinión acerca de su funcionamiento y de las posibilidades del mismo. En las notas del podcast que puedes encontrar en barra podcast 142 encontrarás los enlaces eh, que he comentado, tanto de traffic como el, todo lo relativo a la configuración de traffic, que como te digo es un poco tedioso, pero siguiendo los pasos va a ser bastante sencillo. Pásate por allí, me dejas tu opinión, tanto del podcast como del de traffic, si te ha parecido interesante, si le has sacado provecho o no le has sacado provecho, o lo que tú quieras decirme. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, con Traffic, con Proxy Inverso, como tú quieras, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.